Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Bienvenidos a la serie de artistas con doctorado que estoy organizando como docente de la licenciatura en teatro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y como parte de las actividades del Grupo de Investigación en Arte Contemporáneo, en Creación Escénica Contemporánea, perdón. Hoy tenemos como invitado al maestro Le Maestre, voy a leer su semblanza como me la envió, Le Maestre Atanasio Cadena, quien ha desarrollado su carrera como investigador, creador escénica, director, traductor y catedrático. A lo largo de 22 años de carrera artística en la escena ha trabajado en varias compañías nacionales e internacionales, egresada del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y acreedora a la beca Erasmus Mundus para estudiar el máster en estudio en artes escénicas en diversas universidades europeas. Ha recibido diversos premios, reconocimientos y becas nacionales e internacionales. Ha traducido diversas personalidades del ámbito artístico y académico teatral. Actualmente trabaja como maestre de tiempo completo en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Como investigador, ha sido conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales y cuenta con una decena de artículos especializados en revistas y compendios investigativos nacionales e internacionales en materia de recepción teatral contemporánea. Bienvenido, Atanasio. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un placer estar aquí para compartir un poco pues de mi experiencia, pues. No, al contrario, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero el maestro Atanasio, pues es un gran amigo, es un gran colaborador, fue compañero, estamos en desfase en la maestría, pero fue un excelente compañero, compartió mucha información y saberes, y también he tenido el placer de compartir la cena con él. Entonces, demos la bienvenida y empezaremos con esta charla que nos compete hoy, que es Artistas con Doctorado. Y básicamente vamos a hablar de tu trayecto artístico, académico, es un poco los dos combinando, porque pues eres una persona que no ha dejado de practicar mientras, hacer práctica artística mientras sigue preparándose, ¿no? Exacto. Vamos a empezar con tu formación inicial en arte. ¿En cómo iniciaste en el arte? Pues el cómo empecé pues fue en Colima, a través de una serie de talleres. Yo soy originaria de la ciudad de Colima, soy colimota. Si me hablo en femenino es porque soy género fluido y mis pronombres son ella o ella. Por eso la particularidad de mi currículum. Y ahí empecé a formarme con gente como Alejandro Aura, como Luis de Tavira, Teresa Rábago. Y poco a poco me fui dando cuenta que, amén de los talleres, necesitaba una formación académica. Y así fue como fui a parar al Centro Universitario de Teatro. Fue mi casa y a la cual le agradezco enormemente porque en muchos sentidos, mucho de lo que soy, pues es el resultado de toda mi experiencia en Colima, en el CUT, y que me dio la posibilidad, porque a pesar de que el CUT es un espacio muy práctico, las materias teóricas que llevábamos en ese momento eran, pues, nulas y en muchos sentidos, pues, nada académicas. En el sentido académico, vaya, de una formación académica. Ok. Y formación en actuación, ¿no? Porque el CUT no da más, perdón. Sí, en teatro y en actuación. Entonces, el maestro Mario Espinosa me entregó, antes de salir de ¿cómo se llama?, de la institución, pues me entregó un folleto de las becas Erasmus Mundus. y dice, mira, a ti que te encanta el universo francés. Y hay algo que me motivó muchísimo a continuar mis estudios, y es que había un balance entre lo teórico y lo práctico. Entonces yo dije, wow, ahí... Esto puede ser un paso más, porque siempre me he considerado una persona pensante, y este puede contribuir a un paso más para hacer algo que siempre he pensado, he creído y lo sigo sosteniendo firmemente. Que cuando hablamos de teoría y praxis estamos hablando de una unidad, que occidentalmente la hemos escindido. ¿Por qué? Porque, pues, por muchas razones, ¿no? Hay muchos fenómenos históricos, sociales, políticos, que han hecho esa escisión. Y en el teatro me parecía fundamental porque el hecho de reflexionar desde la creación, o sea, era pieza clave. Y siempre tuve el gusanito, después de haber terminado, y de darme cuenta los huecos y los vacíos académicos en los que me encontraba, porque no había tenido esa formación. Tan solo el hecho de hacer una investigación como tal, o un trabajo universitario, pues difería muchísimo de lo que yo había entregado. Entonces, hablemos un poquito del máster conjunto Erasmus Mundus en Estudio de las Artes Escénicas, ¿no? ¿Cuál fue tu trayecto ahí? Porque en este Erasmus había 7 universidades involucradas. ¿Tú ¿En qué universidades estuviste? ¿Cuál fue tu tema de investigación? Pues fue una cosa muy curiosa, porque siempre, por una cuestión histórica, había pensado en París, en irme a la primera, porque siempre te piden empezar un año. Había 4 opciones, que era Nice, Sofía Antipolis, que en ese momento ahora ya cambió a Nice Côte d'Azur, pero en ese momento era Nice Sophia Antipolis, Paris 8, Paris 8, en París, estaba la ULB, la Université Libre de Bruxelles, y estaba la de Frankfurt am Main, en Frankfurt, y yo en ese momento no contaba con los conocimientos que yo quería para el alemán, porque esa fue mi primera opción. Pero por otro lado, había una cuestión como histórica, de decir, pues París, siempre he querido vivir en París. Un sueño idílico, que entre lo idílico y la realidad son 2 cosas distintas. Y estaba con que quería París. Y en el último momento, cuando yo envié la convocatoria, puse Bruselas y cambié toda la estructura. Entonces puse Bruselas como primera opción, luego medio semestre en Nice Sophia Antipolis y un semestre en la Universidad de Sevilla, por los planes de estudio que ahí manejaban, porque te dejaban ver qué ibas a ver en cada cosa. Y yo decía, claro, porque con esta trayectoria me va a permitir tener un acercamiento mucho más noble entre la práctica y la teoría. Y llegué. Y pues no. Me enfrenté a una realidad que me defendía capa y espada como creadora escénica, de decir, no, esto no es lo mío, ellos no saben... Yo, si me ponen en una escena, yo sí te resuelvo. Típica conducta bastante narcisista y bastante poco afortunada, ¿no? Y entonces a la semana yo estaba casi decidiendo irme de ahí y decir, abandono todo. No es para mí. Pero hubo algo que me llamó la atención y fue el desafío. Y entender que iba a aprender otras cosas, y me quedé. Y a la par estaba haciendo cosas creativas. Entonces dije, mi creatividad no está muerta. Y descubrí mi otra pasión, que es mi pasión por la investigación. Y mi tema, por cuestiones también personales, llegó a concluirse con la transgresión sensorial como catarsis contemporánea en los espectadores el caso México. E iba a tomar como ejemplo una obra que estaba escribiendo en ese momento que se llama Filoxenia o La Torre de Babel. Y mi pensamiento era, a mí me encanta el teatro inmersivo. Y resultó que, más allá del teatro inmersivo, me encantan las formas contemporáneas. Conforme estuve en ese tiempo, yo decidí ver la mayor cantidad de teatro posible, tanto teatro de buena calidad como de mala calidad, pero en general era bastante buena. Tomar talleres, seminarios, ateliers, o sea, llenarme de ese conocimiento. Fui a Viñón y había muchas cosas que se estaban rompiendo en mí, porque a la par que estaba, justamente como mi idea original era, llevando un proceso meramente académico, había mi proceso creativo donde podía vincularlo. E incluso, por ejemplo, entre nuestros compañeros, empezamos a hacer talleres para, pues, una compañera que es bailarina va a dar una clase de baile, otra compañera que es clown nos va a dar clase de clown. Y entonces, entre los becarios, estábamos proponiendo, estábamos teniendo un espacio de resistencia práctica. Y empezamos a generar proyectos a diestra y siniestra, que en mi caso me llevaron a diferentes países, pues, y ganar varios premios. Sí, es cierto, eso fue muy interesante, ¿no? Creo que en Marruecos fue donde ganaron. Fue en Marruecos que ganamos 2 premios por L'Age de la Prune, una adaptación y traducción que había hecho de La Edad de la Ciruela de Aristides Vargas. Entonces, después de eso, y después de haberme topado con todas las problemáticas habidas y por haber, justamente por este sistema dicotómico en el que me encontraba entre teoría, práctica, teoría, práctica, me sentí con ganas de continuar, porque entendí que había una responsabilidad dentro de mi ser creativo, escénico, para ponerle, para dejarles de nombres raros, en donde yo podía ir más allá. Mi primer tema para el doctorado se trataba de la catarsis contemporánea. Yo estaba embobada con querer entender qué se entendía por catarsis ahora, en una época donde la identidad deica está en cuestión, donde este Fobos no es el mismo. Como ahora, ¿cómo lograr? ¿A qué nos estamos refiriendo? Sobre todo porque me interesaba lograrlo en escena. Entonces, mis objetivos, a pesar de ser académicos, tenían un trasfondo práctico. Y me inscribí en la Universidad Nice Antipolis. Y bueno, como el CUT en ese... Ajá. Perdón. Eso fue, acabaste el máster en 2012, si no mal recuerdo. Y luego, ¿cuánto tiempo pasó para que ingresaras al doctorado? Un año. Un año. Te inscribiste a la Universidad de Sofía. Sí, de Nice Côte d'Azur. Y mi director en ese momento era Trifo, el maestro Trifo, porque estábamos apasionados ambos por el tema. Y yo con él me había encontrado como, sí puedo dialogar, no así con mi director en la maestría. Sí. Algo que quizá también muchos tiene padecimos. Que ver. Muchos padecimos, pero también nos hace algo que en México creo que es importante. Autodidácticos. Sí, te formó muy autónomo el asunto este, ¿no? Te dio mucha independencia y tomarse sentido de responsabilidad, ¿no? Claro, exacto. Porque amén de la responsabilidad que había con el programa, en realidad era una responsabilidad conmigo misma. Entonces, yo estaba preparando el doctorado, estaba haciendo, al mismo tiempo estaba tomando talleres, la Universidad de Sevilla me propuso homologar lo que yo había hecho en Bruselas para hacerlo, para yo tener un doble máster. Yo accedí y tener la misma, o sea, no tener que hacer absolutamente nada, pero por una cuestión legal todavía sigo sin tener ese título. Porque me inscribieron como señora doña Esteban Atanasio Cadena Gallardo. Y en mi pasaporte, oficialmente soy hombre. Ah, sí, los problemas de estos días, ¿no? Sí, ya. ¿Quién iba a decir que mi identidad está más cercana a la señora doña que a eso? Pero ese es otro tema. La cosa es que yo llegué, entregué, y lo primero que dije es, no hay dinero. Y me dijeron en Nice, no hay dinero. Entonces, para poder sobrevivir, porque lo que quería era dedicarme al doctorado, porque entendía perfectamente la naturaleza de una investigación, las dificultades, yo dije, si no hay una beca, voy a valer poco. Porque entre sobrevivir e investigar, me voy a acabar. ¿Y qué pasó? ¿Conseguiste beca? Pues la conseguí por parte del FONCA, pero en ese año se hizo FONCA Conacyt. Y como el CUT no es licenciatura, no era licenciatura en ese tiempo, ahora ya lo es, ya es la licenciatura en teatro y actuación, cambió. El Conacyt no me validó ningún documento. A pesar de que yo llegué directamente así, porque no me dejaba entregar, no me dejaba, ni virtualmente, porque para hacer eso en el Conacyt te piden subir tu currículum virtual. Estaba el CUT, pero no lo tomaba como licenciatura. Hice durante una semana todo, toqué puertas, hice todo lo habido y por haber, y resultó que declinaron. Y como el dinero más potente lo iba a dar el Conacyt, el FONCA solamente iba a dar 50,000 pesos. Y los 800 euros mensuales los iba a aportar Conacyt. Entonces lo que me dijeron es, pues, que te den los 50,000 pesos el FONCA. Sí, este convenio con el Conacyt FONCA creo que vino a deteriorar más ese programa, porque ahora uno ve los resultados y hay 2, 3, a lo mucho, becarios en teatro, ¿no? Claro. Metieron más restricciones según con la cuestión de apoyar, ¿no? Y tiene aparte una inclinación hacia lo anglófono, ¿no? Como si los países anglófonos fueran los únicos que produjeran conocimiento, ¿no? Entonces descartan a todo lo demás. Bueno, si te quieres ir a estudiar a Francia, tienes que presentar 2 diplomas de que ¿sí? eres competente en idiomas, ¿no? En francés y en inglés. Me tocó hacerla, porque te obligan a tener el TOEFL. Y entonces yo estuve estudiando un mes para tener las competencias lingüísticas necesarias para poder aprobar. Pero no me llegaba el resultado. Entonces yo también metí prórroga para eso, pero el Conacyt no te da chance de prórroga. No en ese momento, no sé ahora, honestamente. Nunca, son muy estrictos, ¿no? Pero entonces, y además lo que me dijeron es que el Conacyt funciona como colmena, pero ninguna está comunicada entre sí. Entonces, no hay manera de ayudarte. Si la recepción no te recibe los documentos, no hay manera. Aunque haya, porque todo era virtual. Pero yo fui a entregarlo, o sea, literalmente me presenté y aún así me batearon. Entonces, eso hizo quedarme en México. Te quedaste en México. Y ahí fue un problema, porque hablaba con Trifo todo el tiempo y me decía, bueno, vamos a esperar, vamos a hacer tal. Y me contratan en el CUT. Y entonces tener una vida académica y una vida, o sea, vaya, de docencia y otra vida investigativa es muy complejo. Amén de la creativa, pues, porque no he dejado de producir. Pero, llegado un momento, en una ocasión, Mario, en este caso por instancias de Mario, me puso en contacto con Dubatti. Y entonces me puse, le dije, a mí me interesa continuar el doctorado. Le mostré todo lo que tenía, todo lo que había hecho, le mostré mi proyecto de investigación sobre la catarsis contemporánea, y decía, me encanta, pero hay que cambiarlo. Y entonces mutó, porque finalmente una de mis grandes pasiones, pues, ha sido la recepción, el cómo. O sea, finalmente formaba parte de lo que en un origen yo llamaba catarsis contemporánea. Y entonces decidí pulirlo. Y al principio, cuando yo envié mi candidatura, tuve que ir a Buenos Aires, pagar, todo lo habido y por haber, que ya sabemos, que por cierto, tip, si quieren estudiar en el extranjero, les recomiendo, 1, tener certificados de idiomas. Los idiomas son importantísimos, porque mi problema conmigo, y eso yo lo sabía desde el CUT, porque yo sabía que quería irme a estudiar la maestría, es que mi lengua materna fue el francés. Historia larga de vida, que no voy a contar, pero la cosa es que era ágrafo, no lo sabía escribir. Lo entendía, lo hablaba, lo leía, pero no lo podía escribir. Y desde que entré al CUT, decidí hacer lo impensable, que es, a la par del CUT, que vaya, en eso, es muy pesada la carga horaria. Llevábamos 13 materias al semestre. Meterme al CELE a estudiar francés desde cero. Decidí meterme desde cero porque dije, si no cuento con las bases, voy a seguir siendo ágrafa. O sea, voy a saber nada acerca de la escritura. Y si voy a investigar, pues, y si voy a tener que entregar trabajos, pues lo mínimo necesario es escribir. Y cuando ya terminé el CUT, yo hice el DALF. Y lo pasé. Lo pasaste. ¿Qué nivel fue? El DALF C1, ¿no? DALF C2. C1. C1. Sí, que el mínimo que pedían para el Erasmus era el B1, ¿no? Sí, era nada. Era nada. Y... ya, tú y yo ya sabemos de casos, pero bueno. Pero independientemente de eso, legalicen y apostillen sus documentos. Esas dos cosas, si quieren estudiar en el extranjero, que les invito a que lo hagan porque realmente es una aventura. Y es una aventura que además te llena de muchas experiencias. Porque te permite salir de una visión completamente reducida. México no es el centro del planeta. Ojo, ningún otro país tampoco es el centro del planeta. Pero tener una globalidad te permite dialogar de manera mucho más interesante. Y no se trata de negar el teatro que estamos haciendo, para nada. Hay cosas que se hacen bien y que sabemos hacer bien. Pero se trata también de tener otro tipo de diálogo. Y entonces, para resumir, Dubatti me aceptó y terminé sacando el tema y transformando el tema a lo que es actualmente. ¿Qué es sobre? Déjame te lo digo porque honestamente lo tengo aquí. Ay. Permíteme, creo que, siempre que lo trato de buscar, Sí, quién sabe dónde está. Se nos pierde. Exacto. Y es que en determinado caso, pues finalmente hay muchas cosas que estoy ahorita trabajando y que mi cabeza no me da para retener la información. Pero, bueno, ahorita te digo bien el nombre porque si no nos vamos a tardar años. Estoy en un diplomado con Jorge Dubatti, que organiza la UNAM y la Universidad de Buenos Aires, que es diplomado internacional en creación e investigación, y él lo está coordinando con Nindan Weekend. Y él, justo ayer les invité al grupo a que se asomaran por aquí, y él comentó que tu tesis va sobre el espectador postdramático. Exacto. Aquí lo tengo. El espectador contemporáneo frente a los modelos espectaculares postdramáticos hacia un sistema epistémico de los procesos receptivos contemporáneos del periodo 2010 al 2014. Ok. ¿Qué tipo de tesis es esta? ¿Es una cuestión teórica, práctica? Completamente teórica. Ok. Decidí hacerla completamente teórica porque mi interés es definirlo para, como en mi caso de Niza, poderlo vincular dentro de mi realidad escénica. ¿Y te estás basando en las teorías de Lehmann? No, no, de hecho, hay ciertas cosas que contradigo a Lehmann, porque más bien cuando hablo de lo postdramático, yo hablo de formas postdramáticas, no de un teatro postdramático. Y eso es uno de los grandes errores que luego llegamos a caer, sobre todo cuando llega una palabra nueva, una noción nueva, y de pronto nos deslumbra. Pero no tenemos la capacidad crítica para poder desentrañarla y decorticarla a tal grado de poder entenderla a cabalidad. Solo nos llama la atención. Es una cuestión de gusto, pero no hay un pensamiento crítico de por medio, que eso es algo que me parece fundamental en el teatro, en lo que sea. Y decidí basarme mucho más en Catherine Bucot, que le hace una crítica, o más que una crítica, un replanteamiento a Lehmann, porque dice, está tan abierto que hay muchas ambigüedades. O sea, de pronto mete a Bruegel y su Mahabharata, y de posdramático no hay nada. Dudosamente. Pues sí. Entonces, tuvo 5 criterios que ayudó a discriminar aún más. Y estos 5 criterios me parecen muy interesantes, porque además cuando hablo de formas, sino de teatro postdramático, es porque en realidad hay muchos espectáculos que contienen algunos, pero no todos. Sin embargo, no podemos radicalizar. Hay ciertas cosas que empiezan a dialogar, como todo en la vida, es decir, hay una hibridación. Y sobre todo más ahora que, hablando de la hibridación, está muy en boga la interdisciplina, la transdisciplina, y que ha abierto muchas posibilidades. Entonces me interesa entender al espectador, entonces utilizo como base pues las neurociencias, la filosofía, la teatrología, la crítica teatral. Y cualquiera me preguntaría, ¿pero por qué la sociología? Porque finalmente me parece fundamental que si voy a estudiar al espectador contemporáneo en una forma como es el postdrama, pues entender quién es el sujeto actual. Y no podemos solamente asumir que, ah, claro, es que como vivimos en nuestra época, pues ya damos por sentado muchas cosas. Entonces, para mí es pieza fundamental en mi investigación el hecho de entender quiénes somos. Ahorita, por ejemplo, lo estamos viviendo aún más. Hay hay una relación distinta que tienen los espectadores actualmente tan solo por la virtualidad. Si antes hablábamos en mi época, ya tengo 42 años, ya tengo mis añitos, en mi época era la sociedad del zapping, es decir, que tenías una capacidad de discriminar sonora y visualmente grandes datos a una rapidez increíble. Es muy claro porque a todos nos ha pasado que de pronto estamos con la televisión, creo que todavía la ven, ¿no? Porque ya termina siendo algo obsoleta, pero de pronto le estás cambiando y cambiando y cambiando y sabes perfectamente cuando no quieres algo. Y cuando algo te llama la atención, te detienes unos segundos y te quedas o te vas. Pero vaya, es distinta a la atención que se tenía en los años 70, por ejemplo. Uh-huh. Yo todavía recuerdo en mi niñez tener que cambiar manualmente los canales. Es decir, la sociedad ha cambiado y la percepción de la realidad ha cambiado. Ahora con la virtualidad lo que tenemos es que tenemos una sociedad, es decir, espectadores, que literalmente tienen una multiplicidad de ventanas que están leyendo al mismo tiempo. El Zoom es muy claro, sobre todo ahora con la pandemia. Es decir, estamos pendientes de una manera macrosensorial. Porque todo el tiempo estamos dándonos cuenta de todo lo que se mueve. Y al mismo tiempo estamos elaborando toda una serie de conexiones neuronales para decodificar la información que estamos viendo, pero al mismo tiempo sintiendo. Son procesos psicocognitivos que son importantísimos. Entonces, algo que pareciera ser lejano al teatro, como es la sociología, termina ayudándonos. Porque además, vamos a hablar honestamente. En México se habla mucho de los espectadores y se toma muy poco en cuenta. En realidad, partes de ti, de tu necesidad, y entonces no entendemos realmente con quién estamos enfrente. Y eso me parece fundamental. Porque finalmente el teatro funciona de manera triangular. Sí, está bien que en escena nos preocupemos por crear una relación dialéctica y dialógica con tu compañero, compañera, compañera de escena. Pero va a llegar un momento donde esa relación se triangule. Y donde, como yo siempre lo he dicho, y ese es mi punto de partida frente al teatro, en el teatro, más allá de sentir, es un trabajo de expresar. Puedes sentir muchas cosas, pero no necesariamente expresarlas. Entonces, también lo decía Brooke, no recuerdo si es El espacio vacío, que decía, claro, una persona atraviesa un espacio y entonces alguien lo ve. Lo hace de manera muy reducida, pero condensa muy bien lo que es el acontecer escénico. Es decir, necesitamos un tiempo, un espacio, alguien o alguienes, pero forzosamente necesitamos un tercero. Esa tercera persona es fundamental, porque para mí, y esa de alguna manera es parte de mi hipótesis y de mi tesis, es que los espectadores son, y quizá me cuelguen por decir esto, los creadores finales. Eso querría decir que los creadores escénicos, o sea, no tienen la sartén por el mango, sino los espectadores. Y eso es algo que aprendí, por ejemplo, cuando fui a inscribirme a Buenos Aires, Buenos Aires tiene algo que México no tiene: espectadores emancipados. En donde los espectadores tienen un sitio web, no recuerdo el nombre ahorita, y digo, tan solo todo lo que ha hecho el doctor Dubatti de la escuela, las escuelas de espectadores en todo el mundo, pues ya nos abre camino de la necesidad imperiosa actual de tomar en cuenta a ese gran ausente durante mucho tiempo, que son los espectadores. Entonces, para mí, digo, me considero una persona hiperapasionada, es algo que me apasiona. Y me parece fundamental que la pasión no solamente se quede en el sentir, sino que se le dé forma. Porque si hay algo que adolece, y este es mi punto muy particular de vista, y quizá sea muy criticada al respecto, si hay algo que adolece en México, es de investigación crítica, no positivista. Uh-huh. Es decir, empezar a crear nomenclaturas que no son propias. A esto es a lo que me refiero con la necesidad de salir afuera y de dialogar con las otredades escénicas. Porque eso quiere decir que puedes aportar algo al diálogo. Y no tiene que ver con una cuestión narcisista. Tiene que ver con que el conocimiento avanza, avanza a la par de la sociedad. Y entender que el teatro, o por lo menos desde mi postura, e incluso desde diferentes posturas puedo sustentar y sostener el por qué digo que el teatro es pensamiento en acción. Es decir, no solo por todo lo que se dice acerca del tren de pensamiento, del personaje, si hablamos como de formas aristotélicas clásicas, en donde, claro, hay que crearle una biografía, hay que crearle antecedentes, hay que crearle toda una serie de cosas a los personajes, pero sobre todo, el tren de pensamiento. Es decir, que finalmente el acto de la encarnación es traer presente a todo esto que se ha pensado o que el personaje piensa, siente y cree. Pero finalmente, no en balde se le llama tren de pensamiento. Pero, oye, perdón. No, y también es pensamiento en acción porque hay un discurso que se plasma. Ay, perdón, hablo hasta por los codos, pero... Es un discurso que se elabora. Hay una postura frente a la obra. Uno no monta obra como obreros, en el peor sentido de la palabra, sino uno monta obras con objetivos, porque hay un discurso, hay una necesidad de dialogar con tu sociedad. Así nada más. Porque si es porque el texto está bonito, tenemos problemas. Bastantes. Me ha tocado colaborar con algunos directores. Yo en calidad de escenógrafo, ¿no? De diseñador escénico. Claro. Oye, esto de tu tema de investigación, ¿lo has promovido en coloquios, ponencias, congresos? ¿Has tenido chance de...? Sí, que esto es algo... Uh-huh. ¿Eso es algo? Eso es algo que, por ejemplo, he estado trabajando, porque, como decía al principio, o sea, es muy difícil ser pedagoga, creadora, traductora, artista escénica y directora y dramaturga. Y al mismo tiempo estudié el doctorado. Es para volverse locos. Pero la manera en como lo estoy encontrando es haciendo poco a poco. Y para eso estoy ganando pasitos a través de coloquios. Y de esta manera también voy nutriendo lo que pienso y lo que estoy construyendo como conocimiento. Entonces tengo artículos de recepción en Paso de Gato, uh-huh, en revistas internacionales que pueden ser consultadas por quien sea, pues. La última nueva que fue hablar sobre Castellucci, sobre sobre el concepto del rostro del Hijo de Dios, que es parte de mis ejemplos que estoy tomando. Lo mismo Villarreal con el lado B de la materia, y que lo hice para Paso de Gato. Estoy utilizando todos mis ejemplos y los estoy posicionando desde distintos ángulos. Y eso me brinda. ¿Te está ayudando? ¿Te ayuda a progresar entonces en la tesis? ¿En qué sentidos? Pues en el sentido de que, una, estoy avanzando, estoy poniendo en juego mis hipótesis, y entonces las estoy reiterando o las estoy negando también. Porque el hecho de los coloquios y los congresos, una de las ventajas, a diferencia de los artículos, es que tú plasmas tu artículo y cada quien lo leerá en su casa, en su iPad o en su lo que quieran, en su computadora. Pero no hay un diálogo. En cambio, en los coloquios siempre tienes, y en congresos siempre hay una interpelación entre colegas, entre les asistentes, entre todas las personas. Entonces, eso hace que dudes o que reiteres. Una de las partes fundamentales de la investigación es la duda. Es decir, no dar por sentado que incluso porque tu hipótesis te parece correcta, es la correcta. E incluso dentro de la investigación, las investigaciones en vías negativas también son maravillosas. Sobre todo en las investigaciones teórico-prácticas. ¿Qué quieres decir con investigación en vías negativas? Es decir, en donde tu hipótesis no se comprueba. Porque pareciera ser que es una derrota. O sea, en ese tipo de casos dirías, la regué y debí de haberlo cambiado, o qué demonios estaba pensando en ese momento. No, en realidad no. Porque avanzas, ayudas a avanzar al conocimiento. Y por lo menos hay, para investigaciones posteriores, decir, este no es el camino. Y también te anoté a ti, vaya, pero... Y regresando un poco al tema de las investigaciones en México, es que cuando uno escribe, tienes la posibilidad de dejar un diálogo en la historia. Suena muy, ¿cómo decirlo?, pretencioso, quizá, y peco de naif en este sentido, pero con aquello que está escrito se puede dialogar. Es que no creo que sea naif, creo que es una necesidad que los artistas escriban su práctica, ¿no? ¿Cuántas experiencias nos hemos perdido porque no dejaron nada escrito? Hay fotos por ahí de sus montajes, algún video con suerte, ¿no? Pero que hayan escrito sus experiencias, que las hayan sentado en un papelito, en un libro, en un ensayo, es muy poco. Creo que eso es necesario. Yo soy de los que insisto en que debemos de entrenar al artista escénico desde el primer año de la licenciatura, ¿no? Claro. En cuestiones de investigación, darles esas herramientas. Y investigación enfocada en artes escénicas, porque... Luego homologan todo y piensan que vamos a investigar como investiga un biólogo, como investiga un ingeniero, y no tiene nada que ver nuestra experiencia de creación de conocimientos con otras áreas, ¿no? Son otras herramientas. En ese sentido, yo particularmente soy, porque doy la materia de seminario de metodología de investigación en el teatro, hay dos posturas teóricas que rescato enormemente. Una es la fenomenología, que toma como punto de partida. Los fenomenólogos y las fenomenólogas me van a matar con lo que estoy diciendo, pero es un resumen bastante nango de mi parte, pero toma como punto de partida la experiencia como generadora del conocimiento. Es decir, la experiación forma parte de nuestro conocimiento. Y segundo, son las metodologías autoetnográficas. Es decir, es una reflexión sobre mi propio quehacer. Claro, evidentemente hay posturas teóricas que necesitan adherirse a una autoetnografía. Uh-huh. Pero lo que sucede es que te da la posibilidad de que en primera persona, justamente con esto que decías de las grandes ausencias que hay en México, los grandes vacíos que se han tratado de llenar desde el positivismo, es decir, desde la historia, pues nos están quitando el derecho, o les estamos, es decir, hay una privación de un diálogo posterior. ¿Por qué podemos estar a favor o en contra de Antonin Artaud? Porque dejó un legado muy poco práctico y muy teórico. Pero gracias a eso podemos entender formas contemporáneas. Así eso es. Sí es simple. Mm. Porque alguien se posicionó y entonces hablamos de Grotowski o hablamos de el teatro muerto, de la misma antropología teatral, nacen en gran medida porque existió un Artaud. Es decir, que todo lo que podamos legarle en las investigaciones nacionales, le estamos aportando a nuestra historia futura. O sea, por ejemplo, y esto que hablabas acerca de creadores que se han ido y que de pronto ya no nos queda más que las voces de quienes participaron con él, ella o ella. Tenemos el caso de Héctor Mendoza. Lo más metódico que tenemos, si no recuerdo mal y quizá me equivoque mucho, es Creator Principium. Tiene 6 más, creo, 6 obras más, donde dejó a manera de creación, ¿no? de obra de teatro, uh-huh, su teoría sobre la actuación y un poco también sobre la dirección, ¿no? Claro, pero a lo que me refiero están en sus obras, no hay un compendio. Uh-huh. No. Y toda, pues vaya, solamente tenemos obras de teatro que nos hablan de metodología. Uh-huh. Sí, pues nos quedamos con ganas de saber de Ludwig Margules, ¿no? De Sequizano, claro, incluso de ahora de José Luis Ibáñez, que recién se nos ha ido también, ¿no? O de, claro, en el caso de las escenógrafas Marcela Zorrilla, Ofelia Medina, o esta Mónica Kublik, ¿no? Que... O algo que está muy reciente y que eso me parecería fundamental y pieza clave. Hay una metodología que sacó Morris Sabariego y Luis de Tavira sobre la indeterminación. Entonces sí hay una metodología y han habido otros como Francisco Beberido y otras personas que se han dedicado, pero son escasas. Necesitamos más voces. Hay una investigación previa, posterior a Margules, pero no es la voz de Margules. Y ahorita tenemos el caso, que además es muy puntual, con el análisis tonal de Luis de Tavira. O algo que me parece brutal, que es su discurso sobre la pasión, que es maravilloso. También está esta cuestión, ¿no? De eres artista, no te dediques a investigar. Y eres investigador, no te dediques a hacer arte, ¿no? Entonces, yo asumo la investigación también como otra forma de creación, ¿no? Por supuesto. Es que seguimos viendo este modelo occidentalocentrista de dividir. Y perdón, somos una entidad. Quizás suene muy pachamama, pero no tiene que ver con lo pachamama. Pero aquello que no se reflexiona a sí mismo va a tender a desaparecer. Absolutamente. O sea, y la historia no me va a dejar mentir. Es decir, gracias a un Galileo Galilei, tenemos la posibilidad de una transformación enorme cosmogónica de la concepción del mundo. Y no podíamos entender nada de nuestra física presente, física cuántica, y si quieres, si no existe alguien que contradice, que pone en duda, y dejar de enemistarnos, que eso luego suele suceder mucho. Es que soy teórico. Ah, no, es que soy práctico. Pues bueno, yo soy la mitad, igual así como mi identidad de género es género fluido. Mi identidad escénica es así de fluida. Y voy a defender con dientes la práctica y uñas, que no me faltan, dicho sea del paso, pero también la teoría, y una teoría crítica, una metodología crítica, que nos lleve a plantearnos otro espacio, un espacio posible, quizá equivocado, pero bienvenida a las equivocaciones. Gracias a ellas, no lo sabemos, del futuro se construye algo. Si hay algo que podemos aprenderle a la histórica, que es bastante maniquea, es que a veces lo que creían en ese momento que iba a ser puff, o gente que iban a decir buh, terminaron siendo revolucionarias o no. Caso concreto, el mismo Nijinsky y la consagración de la primavera con todo y la composición musical. En su época fue el gran fracaso. Abucheos, o sea, la crítica francesa, si nos ponemos históricas, la crítica francesa, puta, deshizo ese montaje. Pero la danza contemporánea, uno de los fenómenos que ayudó a consolidar y a construir lo que conocemos como la danza contemporánea, es la consagración de la primavera. Y de hecho, hace no poco, si no recuerdo mal, hace como 15 años, apenas por la codificación de Labán, se recreó la consagración de la primavera. Es decir, sabemos cómo se ve o cómo se veía. Y todo a través de qué, de recopilaciones, de estar buscando, y ese es un proceso investigativo, ¿no? A los bailarines de la época. Y entonces reconstruirlo. ¿Gracias a qué? A que había una metodología como la de Labán, que es la notación Labán, y entonces ya lo tenemos preservado históricamente. También lo histórico tiene sus ventajas, pues. Para que una investigación crítica surja, necesitamos de una investigación histórica. Depende del caso. También cada caso es distinto. Oye, y esto de la investigación y hacer un doctorado, ¿qué logros profesionales te ha traído? Logros profesionales, ampliar mi carrera. Y tener... Como te decía en un principio, lo reiteraré, un diálogo con las otredades artísticas en otros espacios. Y eso me parece fundamental. Porque entonces ya nos quitamos del centro, que esa siempre ha sido mi postura, y entonces empezamos a ver aquello que no reconocemos del todo. Puede que me guste, puede que no me guste, pero finalmente reconocerlo, porque si hablamos de gustos, el gusto se agota muy poco, porque finalmente... ¿Se gana más dinero estudiando un doctorado? No lo sé. En ese momento no, porque hay mucho que invertir, y esta inversión sale de mis bolsillos. Y entonces, por ejemplo, cuando podía hacerlo, iba a Viñón cada 2 años, no solamente a ver nuevo teatro y a ver cómo estaban modificándose las cosas, a escuchar pláticas, sino también para comprar libros. Libros que sé que, por ejemplo, esta es una gran ventaja de tener otro idioma, que los puedes leer. Y entonces tengo un compendio de libros que no han sido traducidos al español. Me encantaría traducirlos, pero eso significa más tiempo, pues, o sea. Llega un momento donde ya no puedo. Pero eso me ayuda al pensamiento que se ha configurado, entenderlo desde diferentes ángulos. Y realmente ser responsable con una investigación, porque pareciera ser, ay, investigo y no hay repercusiones, por supuesto que las hay. No quiero verlo desde lo negativo y lo positivo, sino más bien hay repercusiones de toda índole, porque finalmente estás legando un conocimiento. Y como todo conocimiento hay que hacerse responsables. Así como en el teatro. Hay que hacerse responsable de lo que ponemos en escena. Perdón, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendas a alguien que quiera hacer estudios de posgrado, estudiar una maestría o un doctorado? Ya lo mencionaste un poco, ¿no? La importancia del idioma, apostillar papeles, tener diplomas de idiomas, pues. Sí. Pero a un alumno que se acerque y te diga, quiero seguir sus pasos, maestro, ¿qué me recomienda? Yo lo que hago es acompañarle. O sea, generalmente es, pégate a una persona que consideres que tiene una formación muy similar a la que tú quieres, o no, pero que ha vivido una experiencia afuera, te acerques. Y si la persona es generosa, porque también depende de las generosidades de cada persona, que te ayude a ver qué programa es para ti. Porque hay mucha idealización. Una cosa que siempre va a pasar en la carrera, en la maestría y en el doctorado, como en la primaria, en el bachillerato, en todos lados, en toda la formación, no siempre es y casi nunca va a ser lo que uno quiere. Pero la experiencia la haces tú. Esto que siempre se dice que la institución ahí está, pero finalmente lo importante de la institución la construyen su alumnado. Uh-huh. Entonces, uno, tener claro cuál es tu discurso escénico, cuál es tu postura escénica, para ponerlo un poco más general y abarcar todos los ámbitos, que puede ser teatro de objetos, la crítica teatral, el dramaturgismo, que además es una palabra que, bueno, se ha manoseado más que las arañas. De pronto, de verdad, es que luego toman términos y los ponen ahí impunemente. ¿Deben entonces los artistas hacer un doctorado? ¿Están obligados a hacerlo? Mira, éticamente tendría que decir que sí, pero no necesariamente es para todos. Eso también hay que entenderlo, porque literalmente, así como en el teatro te dejas, en una investigación te tienes que dejar. Por supuesto que te vulneras y te expones, como en el teatro. O sea, finalmente, el mismo proceso investigativo que puedes llegar a tener en una maestría, en una licenciatura, en un doctorado, es muy similar a lo que haces cuando creas un personaje. Investigas, ves el contexto, checas palabras que no sabes. O sea, estoy siendo muy didáctica, pero en realidad es un proceso de creación. Y tienes una hipótesis al principio de quién es tu personaje. Y los ensayos terminan siendo eso, prueba y error, prueba y error, prueba y error, o no. Lo mismo sucede cuando investigamos. Ahora, te tiene que apasionar tu tema. Eso me parece así fundamental. Si quieres seguir tus estudios, lo cual conmino enormemente, que te apasione. No te metas a estudiar solamente porque vas a ganar más dinero o por lo que sea. No, que haya una verdadera convicción pasional. Y cuando hablo de pasión, sí, estoy hablando de una vinculación, porque si no, la vas a padecer. Y no, ni el teatro se padece, ni la investigación se padece. Son dos cosas que no, que se asemejan mucho. Acércate con alguien, esto que decía, con base en tus intereses creativos, investigativos, aquello que siempre quieres, eso que no te deja de rondar. Y entonces elige un programa que sea adecuado para ti, por el programa de estudio, por el país que sea, porque hay muchas maneras de hacer maestrías, sobre todo las maestrías, los doctorados es otra cosa. Pero, por ejemplo, no sé, si te interesan los títeres y hay una maestría interesante que te llama la atención en la República Checa, que es una más hay. Bueno, pues entonces ya sé que tengo que ir ahí o que quiero ir ahí. Pero de pronto me encuentro con una compañía que me llama muchísimo la atención, que es de Italia. Y entonces busco en Italia si hay algo parecido. No dejen de seguir sus instintos. Un poco lo digo por experiencia, por lo de Bruselas, porque realmente Bruselas me cambió la vida. Y lo digo para bien y para mal, para todo, es decir, a todo. Y apostilla, y si no quedas, es como en el FONCA. Sigue intentando. Sigue intentando. Porque si tu objetivo es ese, lo vas a lograr. Yo sé que son un poco positivistas y la chingada así de, sí, tú puedes. Y también reconocer límites. Uh-huh. Porque puedes querer, pero no poder. También es importante eso. Y en el doctorado, a diferencia de la maestría, el doctorado sí o sí tienes que amar la investigación. Por eso es importante la maestría, para que te des cuenta qué tanta relación tienes con una investigación. Porque conforme vas avanzando, la de licenciatura tiene ciertos parámetros, la de maestría ya te pide otros parámetros, pero hacer una tesis de doctorado es crear conocimiento nuevo. Te van a pedir eso. Y tienes que hacerte responsable de eso. Exacto. Y le vas a invertir horas. Uh-huh. Te lo puedo decir porque ya he pasado desvelos para, tan solo para hacer eso y empezar a armar mi tesis, que es lo que me falta. Porque además... ¿En qué parte de la tesis vas ahorita, perdón? Pues estoy armando el primer capítulo. Lo cual está caminando lento, no tanto como yo quisiera. Pero quiero tener la certeza de que lo que estoy escribiendo es eso y no otra cosa. Porque hay una responsabilidad. Esto que decía en un principio. O sea, lo que escribas, ahí va a estar. Así como lo que lleves en escena. Pues la ventaja de ahorita es el idioma, ¿no? Que está en castellano tu tesis de doctorado, a diferencia de la de maestría. Pero tengo una ventaja plus. ¿Cuál es? Que justamente la mayor parte de mi acervo es francófono y anglófono. Sí, no, es que ya no puedes disociarte de eso, ¿no? Digo, yo me pasa también, como que te nutres de las tres lenguas, lees en inglés, lees en francés, lees en castellano, y en las tres hay información para aventar para arriba, entonces tienes que armar también esa capacidad de sintetizar la información que estás recibiendo de todos lados, ¿no? Y eso, bueno, ahorita con mi experiencia también de la tesis de doctorado, a diferencia de la de maestría, creo que enriquece más el proceso de escritura. Tienes más de dónde jalar, ¿no? Y finalmente, pues ya tienes más experiencia. Por eso la idea de escribir, en mi caso, tantos artículos y congresos y tal. Sale congreso que aplico. Y aunque me retrasa en la escritura de mi tesis, paradójicamente la avanza. Exactamente. Es que es muy... Pareciera ser que no, porque dices, Atanasio, o sea, pues no estás en la tesis como tal. Ya, pero todo ese tema, o sea, los temas que yo propongo, siempre los voy a estar ligando. O sea, soy una obsesiva de decir, hay un congreso sobre el cuerpo. ¡Ay! ¿Qué es lo que me acaba de pasar, no? Voy a utilizar las formas postdramáticas. Y el resultado de la porosidad en el cuerpo para armar esta ponencia. Ahorita, qué bueno que mencionas eso, que te encanta la participación. En el Instituto de Artes de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vamos a tener nuestra... Semana de las Artes, ya hay un congreso y coloquio para charlas. Te voy a enviar la convocatoria que yo creo la vamos a sacar hoy o en la semana la sacamos, a ver si te interesa participar, lo cual nos daría mucho gusto. Yo encantado de la vida, porque además el hecho de crear puentes, que es lo que creo que estamos haciendo ahorita, es fundamental. Lo digo porque siendo colimota, y tú en el estado de Hidalgo, a veces, a pesar de que son dos estados que colindan, pues no necesariamente hay mucho diálogo que digamos. Y te lo está hablando de alguien en Colima que en su época, digo, lo novedoso era lo que... Estaba más desconectado, ¿no? Lo más novedoso era cuando lo que la institución nos traía. Uh-huh. O cuando te lanzabas a México o a Guadalajara, que era el estado comandante. Pero ventajas de la pandemia, con todas las desventajas que tiene, podemos crear esto. Algo que en otro momento hubiera sido muy complejo. Sí. Nos está permitiendo estos enlaces, ¿no? Que estábamos, antes de la pandemia, nos negábamos a hacer, ¿no? Este tipo de eventos, de encuentros online, ¿no? Así de eso, ¿cómo? ¿No? Pero ahora ya es como el pan de cada día. Pero son ventajas. O sea, yo acabo de, o sea, a la 1:30, yo terminé de dar clase en el CUT. Y ahorita estoy aquí. Bueno, sigo estando en mi casa. Pero la virtualidad permite un diálogo con otros agentes. Ya llevamos 1 hora 9 minutos. Ay, Dios mío. ¿Te parece que concluyamos ya? Me parece genial. ¿Quieres algo que agregar ya por último? Pues no sé si hay algunas dudas o algo. Pues no. No tenemos comentarios de chat, estaba revisando desde hace rato, pero no hay. Bueno, yo creo que surgirán después ahí con mis alumnos. También llevo un curso de metodología de la investigación. Y pues parte de estas actividades de mi curso es hacer estas charlas, ¿no? De enriquecerlo. Entonces, igual y si quieren preguntarte más cosas ya ellos en directo, pues y te molestaré después con otro enlace virtual, ¿no? Sin problema. O en esta Semana de las Artes, que es sobre la diversidad, te comento, ¿no? Es el tema que se va a llevar sobre diversidad, entonces igual se viene por ahí este evento para septiembre. Ah, ok, súper. Vale. Pues Pues muchas gracias, querido Atanasio. Pues, querido oírte, aprender de Gabriel, ti. Gracias por la invitación otra vez y pues espero que lo que haya dicho pues sea lo suficientemente que resuene para hacernos responsables de aquello que accionamos, pensamos, decimos, porque así es el teatro. ¡Viva el teatro! Oh, sí. Pues muchas gracias. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, querido. Y pues bueno, saludo desde la CDMX. Y pues bueno, gracias por escucharme, por soportarme una hora y 10. Muchas gracias, Atanasio. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego. Gracias al público que nos estuvo sintonizando poco a poco. Y pues nos vemos la próxima semana con otra charla. Saludos.